costó al principio. Costó, costó, pero siempre estuvimos luchando igual. Porque antes éramos los locos de la guerra, cuando llegamos. Pero los loquitos de la guerra fuimos a defender nuestra patria. Bueno, la gente recién, después de muchos años, tomó conciencia, digamos, ¿no es cierto? Gracias a que nos juntábamos, empezamos a sacarnos todo lo que teníamos adentro. Porque yo cuando llegué, yo no hablaba con nadie. Yo llegaba, salía de mi casa a la mañana y me sentaba en el correo y ahí me quedaba todo el día. Y lamentablemente no pude llegar. A mí me dieron antes. Yo estaba en el crucero General Belgrano. ¿Viste? Entonces yo rescato un poquito de cada cosa. Y de la odisea que pasamos nosotros en el mar también, ¿viste? Porque fue una cosa que no sabía si iba a subir el submarino, te iba a balear a todas las balsas. Y la tormenta era una tormenta impresionante. Y la ola más chica era de 10 metros. No sabía si te iba a dar vuelta la balsa o no te iba a dar vuelta la balsa. Y era una balsa para 20 personas. En la balsa mía íbamos 32. Los cierres no cerraban. Entraba agua hasta la cintura. Y fue una de las pocas balsas que tardaron 48 horas para rescatarnos. Y tenían que estar 48 horas. Sin comida, sin agua. Es que no te daban ganas de comer. Yo lo único, yo siempre dije que... Yo en ese momento tenía 19 años. ¿No es cierto? Yo pienso que en esas 48 horas yo recé todo lo que no recé en los 19 años que tenía. Va, todos. Todos. Y bueno, lo que sí le agradezco a Dios que por estar y poder contar. En cambio ahí son 323 que no pudieron salir. De acá éramos dos. Estaba Torre, que falleció, que quedó en el Belgrano, y yo. Recibo un telegrama que me decía que me tenía que presentar a la unidad del Regimiento 25, al cual yo pertenecía. ¿En dónde? En Sarmiento. El día 4, en horas de la mañana muy temprano, nos subimos todos a los camiones con bolsones, portaequipos, fusiles y todo, y de ahí ya llegamos hasta Comodoro Rivadavia. Ese mismo día partimos a Malvinas, llegando como a las 12 de la noche, más o menos. Bueno, ahí nos encontramos con el frío de Malvinas, el viento. Bueno, ¿estaban entusiasmados por ir? Sí, estábamos entusiasmados. Yo creo que nadie se quería quedar. Nadie sabía que iba a haber una guerra tampoco. Nos designan un lugar que es cerca del aeropuerto, más o menos a un kilómetro del aeropuerto mismo. Bueno, ahí permanecimos durante todo el conflicto hasta el 14 de junio, que finalizó. ¿Vos pasaste toda la guerra en un pozo? Sí, sí. Nosotros pasamos casi más, sí, estuvimos 2 días en el pueblo, me parece, pero después sí, todo en el Pozo de Sor. Oficiales y suboficiales que estaban con nosotros nos decían de que la guerra se venía ganando, que estábamos bien, que teníamos que estar preparados porque íbamos a salir victoriosos de las islas. Bueno, todo ese tipo de cosas. Resulta que nosotros, a través de un receptor chiquito que teníamos, escuchábamos una emisora que era de Montevideo y en la noche decía otra cosa, no era lo mismo lo que nos decían a nosotros durante el día. Se veía, de noche se veía los fogonazos que se producían en una zona que se llama Montequén o Monte Dos Hermanas, por ahí, que está muy próximo a Puerto Argentino, así que de noche se veía los fogonazos de los cañones y todo. Y el día 14 de junio, en horas de la mañana o del mediodía, recibimos la noticia de que el gobernador de las islas se había rendido, por lo tanto había que hacer alto al fuego. Y a partir de ahí designaron un lugar, que eran los ingleses, designaron un lugar donde teníamos que hacer depositar las armas, no podíamos tener nada encima que fuera armamento. ¿Cómo tomaron la noticia? Y un poco, es bastante contradictorio porque... contento por un lado porque el frío se terminaba, el hambre se terminaba, pero triste a la vez porque no habíamos cumplido con el objetivo que era recuperar las islas. Yo tengo el orgullo de lucir este uniforme de preso con ustedes, porque prefiero morirme en una cárcel podrido y no estar perfumado y bien vestido con el cartel de traidor a la patria y al ejército. Este cuarto testimonio para ustedes, ante quienes me inclino reverentemente y les expreso el orgullo que tengo de haber compartido el país libre y de compartir.
aquí en la cárcel con ustedes. Llevamos un perro policía que estaba en el regimiento, que hizo toda la instrucción militar desde febrero, del 2 de febrero que entramos nosotros, hasta marzo, a fines de marzo que hicimos, fue fines, 20 de marzo que hicimos la instrucción en Astra. Ese perro estuvo con nosotros durante toda la instrucción militar, la poca instrucción militar que tuvimos. Y andaba el perro, andaba con la compañía A para arriba y para abajo en todos lados. Era un perro del regimiento que le daban de comer en el regimiento, en el rancho del regimiento, se criaba en el regimiento, todos lo conocían por Mortero, el nombre que tenía era Mortero, que es un arma militar, ¿no es cierto? Estalla el conflicto y se decide llevarlo, se lo carga el avión Fokker F-27, del cual fuimos nosotros. Llegamos a Malvinas y el perro se iba con el que más afines tenía, ¿no es cierto? Que era con los de la compañía, que era lo que le daban de comer allá en Malvinas, ¿cierto? Y iba el que le daban de comer, era un perro muy dócil, era un perro muy bueno. Estuvo todo el conflicto en las islas y cuando nosotros nos tocó ir de Puerto Argentino a Bahía Fox, el perro se fue a Bahía Fox con nosotros y estuvo en Bahía Fox todo el conflicto y nosotros cuando nos rendimos, no nos rendimos, nosotros nos rendimos por radio, nos hicieron rendir porque en Bahía Fox no entraron los ingleses, no pudieron entrar. Nosotros, cuando se rendieron en Puerto Argentino, nosotros nos comunicaron por radio que nos teníamos que rendir y ahí el perro estaba con nosotros, ¿no es cierto? Pasaron 3 días para que nos vengan a buscar los ingleses. Nosotros tuvimos tiempo de destrozar todas las armas, de destrozar los jeeps, todo lo que teníamos para que ellos no lo pudieran usar y el perro andaba con nosotros ahí. Y cuando llegaron los ingleses, el perro estaba con nosotros y nos cargaron ahí a un helicóptero y de ahí pasamos a un lanchón de desembarco, el cual ese lanchón se mete adentro de un barco y que era el Norland y el perro se vino con nosotros. Ahí ya dentro del barco yo un poco le perdí el rastro porque a nosotros, aparte de los soldados, nos metieron en camarotes y los oficiales y suboficiales quedaban en la borda de los barcos, así que ahí le perdí un poco el rastro, pero cuando llegué a Comodoro, el perro ya lo encontré en Comodoro de vuelta en el regimiento, así que fue una alegría.